Hay unos rumores fuertes de la controversia, las cosas que se están dando entre Lupillo Rivera y su hermano Juan Rivera. Los rumores tan fuertes y se filtra que dice e incluso la gente, pues obviamente muchas cosas de esto del escándalo, el mitote, ya no tienen la, la credibilidad. Mucha gente está cuestionando, está preguntando. Se filtran los rumores que plenamente esto está preparado entre Lupillo Rivera y su hermano Juan Rivera. Todo esto. Hay que. Bueno, vamos a analizar, pero hay que entender que Lupillo Rivera creo que va a entrar a la casa de los famosos o algo así, un programa, y pues él necesita levantar el rating, necesita levantar, uh, no sé, pues tener un poquito más de choque, más de pegue, para poder tener un poco de controversia cuando llegue el programa, que tenga el morbo, las cositas, para que la gente lo quiera ver, a ver qué dice, qué se dijeron, qué se pusieron, qué se aventaron, y qué mejor. El, fíjese, antes en un tiempo fueron los Quintanillas con Celina, los fuertes de estos mitotes entre familias, después los meros, meros reyes son los Rivera y se brincaron con los Torres también. <laughs> ¡Ey, son las herencias que tenemos como mexicanos! Pero bueno, el rumor está que totalmente, esto meramente está preparado entre Lupillo y Juan Rivera. Hace un poco de sentido porque... Ellos han sido, lo más importante son hermanos. Y quieras o no quieras, la sangre pesa. Obviamente creo que en la familia, no sé, son decisiones y quizás no todo el mundo le gusta o haría cosas por el mitote o por hacerte viral. Hay gente, la familia tiene que ser sagrada y es primero. Pero bueno, no es la primera vez, no es nuevo. Y qué mejor que quedarse entre familia, qué mejor entre hermanos. Al final no se van a hacer daños. El mismo que hizo entre... Judas y el Chicharrón también lo mismito, ahí pudieron hacer lo mismo que para que Lupillo se vaya con un rating un poquito grande para entrar a la casa de los famosos. Creo que es el programa, no estoy seguro del programa. Y de ahí que la gente quiera ver, esperar qué es lo que va a decir. Hace mucho sentido. Hay que recordar que son hermanos, son socios en la familia y algunos años a Juan Rivera a, le ha sido. Representante, le ha manejado su carrera, han hecho lana y todo esto sirve para que Lupillo pueda vender presentaciones. Uh, a Juan, Juan en un tiempo le intentó, pero no se le dio la cantada. Juan es un hombre de empresarios, es un papá, pero se han dicho muchas cosas, incluso han sacado cosas ya privadas, muy personales, diciendo que si han dejado un hijo ya, otro hijo acá y que mantiene, que si esto, que es un poco hombre, cosas ahí, así que la verdad, uh, no sé, pero bueno. El entretenimiento, el mitote, el escándalo, y ahí está. Se hicieron fuertes, hablaron de dinero, hablaron, sacaron de también cosas muy privadas. Y miren el video, y yo la verdad ni me meto como ser a uh, que en paz descanse su hermana. Son cosas que uno tiene que decidir hasta dónde quiere llegar. El video meramente es porque la gente está diciendo y se han filtrado rumores de que plenamente está bien para, para, preparada toda esta controversia entre Lupillo y Juan Rivera. El tiempo lo dirá, el dinero puede venir, el dinero puede crecer, el escándalo y también para ver qué es lo que va a responder Juan y después a Lupillo. Aquí se trata de hacer billuyo y poder llegar a más gente con las redes sociales, que es lo que está un entretenimiento, es lo que está rifando ahorita las redes. A ver quién dice más, a ver quién le echa más, a ver qué sacamos, a ver qué metemos. Pero bueno, el rumor es fuerte que Lupillo y Juan Rivera se pusieron de acuerdo para poner esto y dar un poquito más de mitote y que tengan más de dónde hablar estos dos hermanos, ya que Lupillo va a entrar a la casa de los famosos, si no estoy equivocado, si estoy equivocado, que alguien me corrija. Y también le ayuda a sus presentaciones, de alguna manera son exitosos. Lupillo es exitoso, Juan no ha sido tan exitoso, pero también es hombre de negocios. Ahí tiene su otro hermano, uh, Don Pedro uh, es una persona empresaria, su mamá, toda la familia han sabido llevar todo esto, este mitote y les ha funcionado. Aparte son exitosos y Lupillo le va muy bien. A lo mejor hay cosas que no deberían de hacer. Ya tú sabrás. Tus comentarios los veo. ¿Crees que de veras está preparado todo este mitote entre Lupillo y su hermano para poder tener más rating, tener algo más de qué hablar? Ahí los dejo. Saludos. ¿Cómo se llama? Yo en un tiempo Uh, la verdad, admiré mucho a su hermana. Se llama Rosy, su hermana. La verdad, se me hacía una, una, un, una gran dama, señora. Después vi que, que cambió y, y tuvo su divorcio. Pero a mí se me hace incluso muy guapa uh, la señora. Y creo que y en un tiempo vi la más sensata. Después ya se metió también a, a esto del mitote. Pero no deje de ser un, una gran dama. Pero en, en su momento, mi admiración la tuvo por su forma como llevaba su vida. Pero hey, al final todos sabremos qué haremos con nuestro cacahuate como vida. Saludos!